Este es un avance, Hora 13 Noticias. Y en nuestra emisión de la una de la tarde, espere. Hace ya casi un mes que el sindicato del CTI salió a paro sin que hasta el momento haya habido acercamiento alguno por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por eso anunció que se sumarán al cese de actividades los funcionarios de las unidades de reacción inmediata. Para hoy, una gran movilización está convocada por parte de los docentes estatales, pues ellos aseguran que la ley 1278 no les permite acceder a ningún tipo de ascenso. La protesta será a las 10 de la mañana. Y el Hospital San Vicente Fundación explicó a la comunidad qué hacer en caso de la pérdida de una de sus extremidades superiores, cómo proceder para un reimplante de mano o de dedo, y expuso algunas historias de vidas de personas que han pasado por esta situación. Espere la ampliación de esta y otras noticias en nuestra emisión de la 1 de la tarde. En Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Este es un avance, Hora 13 Noticias.